vivero forestal, que está ubicado en Chimbote. Hemos vendido un día miércoles. ¿Por qué? Porque pues como pueden ver no hay mucha gente. Está un sol por persona a la entrada. Si es que vienes con un auto, pues el auto también paga un sol, ¿no? Es un sitio bastante bonito y vamos a ver qué nos depara. Pues somos los únicos aquí en el restaurante. Está bastante bonito, la verdad. Bastante, se ve bastante agradable a la vista. Y vamos a ver qué tal la comida. Venir un día miércoles, como hemos decidido venir nosotros, es de que no hay gente, puede disfrutar el local a tus anchas. Hemos ido al restaurante, que muy bueno por cierto, es este de acá, el ranchito, recomendado. Los platos están entre 25 soles, el más barato, a 40. Bueno, también estoy viendo que hay mesas donde puedes comer, hay una familia ha traído pues su comida, creo que sí está permitido. También hay juegos, un tren. Y muy agradable para que pueda venir con la familia a pasar pues un fin de semana, o bueno, que seas loco como yo que viene solamente a pasar el rato. Está bote con pedales, hay un pequeño restaurante también, hay sitios recreativos, más allá están los caballos y pues vamos a tratar de subir a todos los que podamos. Bueno, acabamos de subir a un cisne y pues es el paseo en bote. Vamos a ver si no nos caemos. Eso sí, hay botes de 4 y bote de 2 personas. Nosotros hemos subido en 2 botes. Allá están los otros.
Chócalo, chócalo. Ciérralo, ciérralo. Ciérralo. Ya, deténganse, por favor. Ese cisne no tiene faro. A ver. Muy bien, estamos aquí. En el. Nos acaban de cerrar. Todo como pirata. Una experiencia muy bonita, la verdad, aquí con el cisne. Recomendadísimo, recomendadísimo. Vengan, distráiganse. Los domingos, sábados y feriados es solamente una vuelta. Está 4 soles por persona. Pero si vienes un día de la semana, como venimos nosotros, puedes tenerlo pues el tiempo que quieras. Y el paisaje fue muy bonito. Muy bien, también encontramos caballos. El paseo está 8 soles. Son caballos de paso. Caballos muy hermosos, como pueden apreciar. Muy bien, estamos ya aquí en el caballo. Y nada, muy interesante esta... este parque, la verdad. Es un caballo de paso, es totalmente diferente a un caballo normal. O sea, estos son de... Me estaba explicando el joven que son de pura sangre, ¿no? O sea, que ya tienen con la genética del paso. Y bueno, ahí voy a dar una vuelta, así que paro el video. Muy bien, y es así pues como termina el recorrido. Son dos vueltas. El caballo es muy amaestrado. Solo cuando ya termina el recorrido llega, se autoestaciona. Es lo máximo, así que por tan solo 8 soles, también hay pony y hay caballos de paso. Así que si quieren venir acá, pues 100% recomendado. Hay de paintball, así que vamos a, vamos a ver qué procede. Vamos a dispararnos entre nosotros. Vamos a esperar a un team y vamos a quedarnos a la espera. Está 15 soles, te dan 10 balas, 20 soles y 25 soles, te dan más balas. Lo recomendable es de que tengas más, o sea, compres aquí afuera las balas, porque si se te acaban adentro, tú lo puedes comprar también, pero por 10 soles te dan 7 disparos y no conviene. Cuatrimotos, los precios los pueden ver acá. Pues está 6 soles y las go-karts está 8 soles. Pues está bastante... ¡Wow! Y no hay nadie. Nos llevamos la motocross. No hay nadie. Pero está como... Lo ven. Vengan con short, yo me he venido con un short, pero es de algodón y no permiten algodón, solamente licra y otro material que no sea ni algodón ni lana. He tenido que comprarme uno que me ha costado 10 soles, pero para que no tengan ese inconveniente, les recomendamos que vengan pues con un short del material que le indique. Ya estamos aquí en la piscina.
El agua está temperada, aunque hace calor, la verdad, pero está bastante temperada. Y pues aprovechando que el móvil es resistente al agua, y estamos aquí, así que a disfrutar. Bueno, y es así como damos por culminado esta visita aquí al vivero de Chimbote. La verdad, demasiado recomendado. Hay, como pudieron ver en el video, hay bastantes lugares en el que puedes ir, pasear a caballo, ir a la piscina, ir en bote y muchas cosas más que te hemos mostrado. Entonces, nada, es tu elección si vienes, pasar un fin de semana o puedes venir entre semana como hemos venido nosotros, donde no hay mucha gente y se puede disfrutar mucho mejor. Y pues nada, recomendado.